Hola, bienvenidos. Os voy a presentar una sesión de acondicionamiento general y lo presento principalmente para aquellas personas que estén dudando en cuándo empezar la práctica deportiva, si empiezo la práctica mañana, si lo dejo para el lunes que viene, si me tengo que cortar el pelo y no me viene bien el horario. Bueno, en fin, yo os animo y para ello voy a utilizar como herramienta este palo, que será unos 600 gramos y puede equivaler a un palo de escoba que podemos tener en casa, y esta botella de agua medio llena, la vamos a ver medio llena. Quito el tapón, la moldo a mi mano para que sea cómoda, le vuelvo a poner el tapón y ya tengo mi equipo básico, la esterilla, está bien colocadita y empezamos. Primero, venga, vamos a calentar, paso hacia adelante, cuerpo vertical. Procuramos que la rodilla no avance demasiado. Estamos calentando poco a poco. El plante, el peso en vertical. Mirada hacia adelante, unos 2 metros por delante nuestra. Y continuamos. Alternamos. Evitar alzar hacia adelante. Avanzo y flexiono. Bien, continúo un poco más. Un poquito más, me pongo de frente para que me veáis, voy alternando las piernas, las manos siempre tal como andamos, izquierda con la contraria, derecha con la contraria, bien. Vale, y ahora voy a continuar solamente con una pierna, paso hacia adelante y atrás, presiona bien, paso hacia adelante y atrás, guarda el tronco vertical, y acompaña la mano contraria, flexiona bien la pierna trasera, la que queda fija, que es la que más está trabajando ahora. Eso es, guarda ritmo. Venga, un poco más. Perfecto. Sigue fijando la pierna, sigue moviéndote adelante y atrás, y cambio. Una, dos, tres. Ahora tendrías que cambiar la mano también, pero no olvides la verticalidad del tronco. Funciona bien, hacia adelante, atrás, guarda el ritmo, intensidad por ahora media baja, que los apoyos sean muy amortiguados. Continuamos, venga, un poco más, vamos a cambiar ya mismo, separa piernas y vamos trasladando el peso de un lado a otro. Os propongo este tipo de ejercicios que, aparte de ser sencillos de realizar, pueden ser amoldables a cualquier tipo de persona, ajustando un poco la intensidad, un poco la dificultad, un poco la amplitud en cada rango tipo de movimiento, y que aparte son muy funcionales, que lo podemos utilizar o que nos va a servir en nuestra vida cotidiana. Podemos hacer los movimientos aumentando intensidad, como estoy haciendo yo, flexionando más, haciendo los pasos más amplios, como veis, flexionando, o bien, incluso, veis que estoy aumentando cuando hagáis 3, 4, 5, 6 y os veáis con poderío, o haciendo la amplitud más corta. Continúo el ejemplo normal, utilizando las manos en sentido contrario, aprovechando el momento de inercia que provoca, pero siempre guardo la verticalidad a mí. Evitad cruzar la pierna posterior. Si veis en cámara, casi nunca cruzo las piernas. Siempre hacia mí, siempre la orientación en dirección a la mirada. Voy flexionando, tronco atrás, firme. Estoy trabajando abdomen, suelto aire otra vez. Venga, continuamos. Un poco más. Concéntrate, un poco más. Perfecto, un poco más. Sigue. Venga, una más. Quédate en el movimiento. Mira, viene atrás y arriba. Contramovimiento con la mano. Orientación hacia mí. Vámonos. Flexiona y arriba. Flexiona la pierna de atrás, también se flexiona. No la dejéis recta ni bloqueada. Amortigua y arriba. Amortigua y arriba. Cambia. Venga, una. Dos, igual con la otra, ¿eh? Tres, amortigua. Cuatro, suelta aire. Cinco,
6, 7, 8, 10, 11, 12, buena. Perfecto. Vale, en esta sesión quiero evitar los tiempos muertos de parar. Voy hacia adelante, atrás, dando un pequeño paso de manera ya más, menos dinámica. Paso hacia adelante, atrás con la misma pierna. Yo debería estar entre 130 y 130 y pocas pulsaciones. Intensidad media-baja, ya dicho. Esta primera rutina que os propongo, que ya iremos avanzando, ya veréis. Vamos a disfrutar. Venga, voy a hacer un poco más, lateral, y empezamos. Mira, de perfil para que me veáis. Flexiono y al subir elevo los brazos en cruz. Y aquí estoy explicando el movimiento. Importante ahora que la rodilla no sobrepase, paso atrás. 1, 2, 3, 4, 5, paso atrás, 6. Al subir vuelve con la espalda y flexiono, brazo en cruz, flexiono, brazo en cruz, semiflexionando. Permanezco flexionado, ¿veis? Estoy intentando que la línea tobillo-rodilla coincida con cadera-hombro. Hasta ahí, perfecto. Hasta ahí. Eso es complicado. Si tenéis algún espejo de perfil, podéis corregiros. Perfecto. Pies, anchura de cadera, en mujeres, hombro en hombre. Perfecto, un poco más y arriba, flexiono, rodilla arriba, 2, 3, acuérdate de flexionar, tronco recto, bien, continúa, traslada el peso de una pierna a otra, mientras flexiona y ahora con la otra sube, mira hacia adelante, ¿eh? Dale, cara. Sigue, flexiona, 1, 2, 3, voy separando las piernas, voy cada vez apoyando con los pies más separados aún, despacio, mano contraria, no hace falta que toque el suelo, paso contrario, atrás, con la pierna contraria atrás, perdón, toco el suelo, venga, termino con el tronco recto, bien, evita hacer ese cruce, siempre en línea hacia mí, tronco en línea, traspaso del peso lateral en diagonal al otro lado, con el codo a la altura del hombro, evitas también hacer giro brusco, continuamos, ahí, 3, 2, 1, bien, cambiamos. Al otro lado, igual, paso, 2, 3, 4, 5, ese es el ritmo, 6, 7, 8, 10, 11, y claro. Vamos a hacer un traspaso del peso, sin mover los pies del suelo. Ahí va. Una de las piernas va quedando casi extendida. Y es el ritmo. Venga, entre tanto este ejercicio me va a servir para recuperarme. Bien, puedo hacer ese traspaso de peso con más apoyo. Puedo volver, pero evitar parar. Que la frecuencia cardíaca no baje demasiado. Bien, peso de un lado al otro. Sigo cargando. Sigo cargando y ahí va. Voy a recurrir a mi palo mágico, palo de escoba. Venga, apoyamos, peso atrás, rodilla arriba, ahí, mirada al frente, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, presiona bien atrás, ¿eh? Muy bien, vamos a cambiar. Agarro el palo, centro de masa en el medio, en la mitad. Este es más remo inclinado.
orientación unos 2 metros delante nuestra, espalda cómoda, piernas flexionadas. Bien, que vamos alternando. 3, 2, 1. Muy bien. Perfecto. Cambio de apoyo y lo mismo al otro lado. 2, 3, 4 de 15. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ven hacia adelante y perfecto. Volvemos. Fijaos cómo he colocado la pierna del mismo lado que tengo sujeto el palo atrás, presionando. Continúa. Continúa el ritmo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Venga, continuamos trabajando. Bíceps con zancada atrás. Alterna. Y de los bíceps, 3, 4, 5, 6, 7. Mientras lo realiza, el paso atrás. Y van 10, 11, sigue mirando hacia adelante. Por costumbre, quiero intentar transmitiros que la espalda, que la seguridad y la salud es lo primero. Venga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vale. Voy a mover el peso utilizando los músculos abdominales transversos. Voy a coger la barra por el medio. Y mientras está en un lado, cruzo con la pierna contraria hacia arriba. Tengo que tener una coordinación buena para mantenerme el equilibrio mientras hago este giro. 2, 1 y cambio. Al otro lado igual. 1, 2, 3, 4, coordinación, 5, 6, busca un punto fijo, 7, 8, 9, 10, 11, me da regalo, bien. Voy a explicaros, barra, casi a la altura de la rodilla, elevo, hombros, fijaos, bien, primero codo, arriba, el codo, el movimiento del hombro que hace, una vez que, hasta que el codo no esté debajo, no empiezo la elevación hacia arriba. Hasta que el codo no esté debajo de la muñeca, nada, no empiezo. Ahora. Venga, remo, cargo y arriba. Voy a poner de perfil. Remo, cargo y arriba. Cargo y arriba. Fijaos bien la vuelta. Primero roto y empieza la bajada. Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Muy bien. Sigue igual. 3. 2. 1. 0. Bien. Vale, separo más los pies y giro lateral. Ahí está. Extiendo la pierna contraria hacia donde voy. Tengo que notar trabajo en abdominales, así como en brazos, piernas, que sea dinámico. 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Eso es, tengo la barra a la altura media del tronco. Fijo el abdomen. Eso es. La pelvis en anteversión. Fijo, fijo, fijo. Venga, movimiento constante. No gires demasiado, que sea enérgico. Ahí está. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Muy bien. Venga, recupero. Abandono mi herramienta, el palo de la suerte, y voy a utilizar el agua. Aprovecho, bebo. El agua que me queda pesará ya un kilo, será un litro más o menos. La prenso un poquito, la adapto a mi mano, cierro el tapón y voy a comenzar. Aquí lo tenéis, más o menos medio litro o un litro. Venga, zancada atrás, bíceps. Empezamos, 3, 4, 5, mira hacia adelante, flexiona la pierna cuando vayas hacia atrás y la mirada más o menos aproximadamente 2 metros hacia adelante. Si miramos demasiado abajo se nos va a curvar la espalda, así que continuamos. Último, continúo trabajando los hombros, no interrumpa el paso atrás, siempre la misma pierna, se nos debe cargar la pierna que quedamos fija. Venga, un poco más. 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. Bíceps, paso atrás, cambio de pierna también. 5, 6, 7, 8, 9, 10, aprovecho. 11. Sigo con las dos manos, haciendo el bíceps, solamente cargo una. Venga, un poquito más. Y continúo otra vez el hombro. Recuerda, no interrumpas el paso. Y empezamos. Hombro, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ese es el ritmo. 6, 7, 8, 10, 11. 12, 13, 14, muy bien, vamos a aprovechar el peso y la inercia que me puede traer para trabajar el hombro con desplazamiento lateral. Eso es, una pierna fija, ya es la otra y vámonos. Me río porque el sonido que está haciendo el agua en la botella parece una barriga llena de potaje. Venga, observa que en cuanto caigo con el pie amortiguo y vuelvo. Siempre vuelvo a la posición central neutra. Eso es. Y cambio. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. 14 y 15. Bien. Vale. Voy a continuar. Paso hacia adelante, paso atrás. Voy a empezar el trabajo en suelo, la segunda parte de la sesión. Y para, como siempre que me vaya a tumbar, va a bajar la frecuencia cardíaca bastante, considerablemente. Entonces, del pico alto de la sesión abajo, vamos a hacer una transición. Sí, también me va a servir para descargar un poco las piernas. Paso adelante atrás, paso adelante atrás. Podéis hacerlo siempre con la misma, cambiándola. Bien, me va a servir para hacer una pequeña introducción a la siguiente parte. Venga, y vamos a empezar el trabajo en suelo. Primero, acóplate bien, posición. Cuatro patas, cuadrupedia, venga. Patada atrás, apoyo con mano. Llega, cuando llegues bien atrás, considera el tener extendida la pierna, no en llegar y volver, no en dar una patada al aire. Quiero trabajar el glúteo. Bien, antes de cambiar a la otra pierna, observa, adelanto la cadera, vuelvo a adelantar los brazos porque no daría juego y flexión. 3, 4, son 10. Un error común, un error típico es hacerlo con la cadera atrás y arriba, con culo pato, como sabemos. Y
la voy a cambiar. Lo que no quiero que se haga, mira, ese tipo de flexión. Contraigo abdomen, adelanto, doy juego y mi frente sobrepasa la línea que trazan mis manos. ¿Veis? 5, 6, 7, venga, que son 10. Vale, voy a empezar a trabajar la otra pierna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vuelvo otra vez. Cambio. Las manos un poco más cerradas. Doy juego, bajo la cadera, flexiono o contraigo abdomen. Y ahora la flexión va a ser más corta. Son otras 10. Ve despacio, controlando, no baje demasiado. Controla abdomen. Venga, un poco más. A 10. Venga, a mí me queda una más. Perfecto. Voy a estirar un poco espalda. Me coloco. No más de 5 segundos y comienzo. Elevo la pierna con la mano contraria, el brazo contrario, a la vez. Son también 10. 5. 6. 7. 8. 9. Vale, bien. Cambiamos. Vuelvo otra vez. Posición hacia adelante. Contraigo abdomen. 3. 4. 5. 6. 7. 8, bajad lo que podáis ya. Y 10. Venga, observa que tengo la rodilla apoyada, ¿eh? Cambio la pierna, mano. 1. 2. 3. 4. Ahí estoy tocando con la mano como referencia al step. Pero puedes no tocarla, es más difícil. Lo suyo es no tocarla. Pero si el control va a comprometer la calidad del movimiento, se toca, referencia y ya está. Una vez acabadas las 10 repeticiones, apoyo el codo, apoyo la rodilla, ve la espalda redondeada y 8 segundos más, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, apoyo, eran 10 segundos. Y ahora voy a cambiar el trabajo tumbado boca arriba, se dice supino, y trabaja el abdomen. Bien, la rodilla flexionada. Elevo una pierna. Vamos a trabajar el glúteo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Eleva despacio. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una para el cambio. Cruzo la pierna sobre la rodilla. Continúo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, sigo cambiando, pierna arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, continúo con la misma pierna, 3, 4, 5, 6, 7, venga ese glúteo, 9, 10, un poco menos, es el gimnasio, venga, cruza, codo contrario, la rodilla contraria, abdomen, 4, 5, 6, contrae fuerte, abdomen hacia abajo, venga, un poco más, intenta llegar con el codo en dirección a la rodilla. Cada uno tiene su flexibilidad, no hace falta tocar literalmente, pero la dirección del movimiento es esa. ¿Eh? Ahora hacia adelante, sigo con la rodilla cruzada de manera frontal. No cambies la rodilla. 4, hacia adelante. Sube, suelta aire. Sube, suelta aire. Contrae fuerte. Venga, otra más. Va, sigue. Otra, sigue.
Aún más, sigue. Ve notando que está calentando, que quema. Y ahora el remate. Eleva la pierna ligera. Eso me va a crear una pretensión a nivel muscular y la intensidad va a aumentar. Son 10. Un poco más. 5. 4. 3. Venga, 7. 6. 5. 4. Sube, suelta aire. 3. Venga, contra con fuerza. 2. Ritmo más lento. 1 y cambio. Primero empiezo pierna cruzada. Oblicuo. 4. 5. 6. Suelta aire. 7. Suelta. 8. Contrae en dirección a la rodilla. Continuamos. Vámonos. Ritmo. Otra. Suelta. Otra. Perfecto. Hacia adelante. La misma manera. Suelto aire. Noto como mi zona lumbar se pega al suelo. Aprieto ahí. Que se note que mi abdomen está bajando. Cuando contraigo, debo notar que el abdomen baja. Si notáis que sube, ahí estamos contrayendo de manera incorrecta. El aire hay que expulsarlo y apretar hacia abajo. Zona segura. Venga. Continúo un poquito más. Con la lumbar apoyada hacia adelante y elevamos. 1, 2, 3. Las piernas no se mueven. 4. Sube, suelta, aire. Vámonos. Está quemando, duele. Si os cuesta mucho estas primeras sesiones mantener la pierna arriba, continúa apoyadas. Bien. Recupero. Empiezo a estirar. Tal como tenía la pierna cruzada, la tiro hacia mí. Y en la otra, en la medida de lo posible, extendida. Mantengo esa postura. Muy bien. Mientras la otra está extendida, tiro esta pierna hacia mí. Y como hemos estado haciendo muchos pasos laterales, de a mí la voy a inclinar o la voy a llevar en abducción externa hacia afuera. Y mantengo un poco y cambio. Primero hacia mí. Tengo y hacia afuera, reducción. Bien, apoyamos. Y mira, como me estoy yendo hacia adelante, estoy intentando que el peso de las manos, al no apoyarlo, me está obligando a que haya más tensión atrás. Es una manera de regular la intensidad del estiramiento. Con apoyo o sin apoyo. Cuanto más largo, más momento de fuerza me va a crear, más me va a estirar. Bueno, vamos a estirar las zonas lumbares. Zona lumbar. Que no se levante ningún apoyo de la cadera. Glúteo bien apoyado. Extiendo. Me está estirando la espalda, la zona dorsal. Tengo y cambio. Bueno, eso es todo. Espero que os haya servido, que hayamos aprovechado esta media hora, que haya sido intensa, provechosa y que os lo hayáis pasado bien, que os hayan quedado ganas de la siguiente. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.